Today I'm keeping in touch with you. Yeah, my name for the new students, my name is Edith Del Rio. I am your English teacher. I hope you are in good health. Soy su profesora de inglés, mi nombre es Edith de los Ríos. Espero que estén gozando de buena salud a pesar de todo esto, esta pandemia. Okay, today I'm going to explain some ways to evaluate. Tengo que explicarles algunas formas de evaluar. Las primeras clases que no eran formales, yo les dejé un trabajo del Vía Crucis. Este trabajo tenían, yo les expliqué incluso en intranet, les coloqué tres ejemplos. Entonces ustedes no van a tener el texto en sí, no van a escribir el texto, solamente el nombre de cada estación. Por decir, Jesús cae por primera vez, Jesús falls for the first time. Solamente el nombre, no el contenido, no la reflexión. ¿Ok? Ya, ustedes me lo pueden mandar esto en mi correo que luego les voy a dar. ¿Ya? Les voy a escribir. En las clases, hoy se han hecho virtualmente por esta plataforma de YouTube. ¿Ya? Explico. Today, a ver, les voy a evaluar en la próxima semana, oral, ya, de ustedes son 21, creo. Ya, los voy a evaluar de 5 en 5 para poder avanzar, pero la evaluación va a ser por el Zoom. Las clases es mejor acá. Ok, let's see, I'm going to start my class. Today, I'm going to talk about the simple past tense. El pasado simple. When do you use the simple past tense? ¿Cuándo se usa el simple past tense? When an action happened in the past and finished. Cuando una acción sucedió en el pasado and finished. All right? Yeah. Today, every classes you have to write the date. For example, today is Friday, May 1st. The Labor's Day, el día del trabajo. Today is the Labor's Day, el día del trabajador. Today is Friday, May 1st, 2020. The simple past tense. Repeat, the simple past tense you use when an action, when activity happened in the past. Yeah, and finish it, right? Finish it. Good morning, everybody. Good morning. Okay. The simple past tense, the structure. Can you see? ¿Me pueden ver? Can you see well? Can you see the board? Can you see yes or no? Yes or no? ¿Pueden ver? Okay. I'm going to write the structure, the pattern. Voy a escribir la fórmula que se va a guiar, ¿ok? La fórmula. La estructura, the structure, que va primero. No puedo escribir cualquier cosa. Yo primero, aquí no sé si logramos ver. Ahí he puesto unas flashcards de los pronouns, the personal pronouns. Ahí se inicia con los personal pronouns. I, this is the first pronoun. I talk about me. I, the first pronoun. I, the action is me. The second pronoun. You, I, me, eso es de primero. No, hijitos, aquí empiezan los errores que cometen. You, the first person is I, the second person, you. The third person of singular, is he. They say he is a new student, he. The third person of singular.
The third person singular, she, they said, she is a new student. Ellos dicen, she is a new student, she, the third person, ella. We, all, yeah, we. Nosotros, we, nosotros. En escritura es igual a you, el singular, you. En cambio, aquí dice you, ustedes. El que les enseñé al comienzo, segunda persona, el singular, you. En cambio, acá, you plural, ustedes, you plural. When I going to talk about to the rest of the students, they are the students of sixth grade, for example. Ellos son alumnos de sexto grado. Sixth B. They, ellos. Okay. Cuando yo digo subject, the subject is the person, animal, that I talk, the action. Es el sujeto, la persona, animal, animal, and thing. ¿De quién voy a hablar? Subject. El subject puede ser un nombre de una persona. Ya puede ser un nombre, un trabajo, una ocupación. Pero también puede ser el nombre de un animal. También se puede reemplazar el subject por los pronombres que les acabo de mostrar. Por los pronombres. Subject. Plus. Verb. In past. Verb in past. Plus. Compliment. Compliment. Plus. Adverb of time. Teacher, what is adverb of time? Adverb of time es el indicador de tiempo. ¿Cuándo se realizó la? Subject o pronoun. Okay. Verb in past tense. Compliment. For example, I say, there was an accident last night, anoche. There was an accident last night. Hubo un accidente last night. In front of my house. Yeah. Last night. En frente de mi casa. Subject. Today I'm going to talk about the inventions. For example, the microwave oven. Los inventos. The CD, the compact disc, the remote control, the radio, the first radio. Este es actual, modern, actual, moderno. But before, antes, el teléfono era diferente. Ya la imagen. The first light, electric light bulb. El foco, la bombilla eléctrica. The television, the first television. El primer invento de la televisión no era así, lógicamente. The plane, the first airplane, el primer aeroplano. The calculator. Okay. And this is the inventor. Who invented these inventions? ¿Quién inventó todos estos inventos? Listen. Inventors and inventions. Don't copy yet. Don't write in the moment.
Listen to my class. After the explanation, you are going to write out on your notebook. Después de mi explicación, ustedes van a escribir en su notebook. But at the moment, no. Listen to my class. Pay attention. Okay? The first, Michael Percy, the inventor, inventor. Number one, Percy Spencer. Percy Spencer was inventor. Percy Spencer, subject. Percy Spencer is the subject. Okay, Percy Spencer is the subject. Continue the pattern. Vamos a continuar la fórmula. Verb in past. Percy Spencer invented. This is the verb. This is the verb. Percy Spencer invented the microwave oven. The microwave oven. Let's continue. Nicola. Nicola. Remember the name? The Nicola. 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 Y Nicola. Nikola Tesla invented. Nikola Tesla invented the first radio. El primer radio. Invented. Until here, you understand, no? Yeah, let's continue. Who continues? Senate. Number three. Here, a ver. Number three. Senate. 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 Radio. Corporation. Was a corporation, was a corporation, a company, a company. Scenic Radio Corporation invented the remote control. The remote control. C.
Disney Regal Corporation, the company, the group, the company, invented the remote control. Remote control. Yeah. Ahora, remember this, number four. A ver, para que recuerden. William Burroughs. Acuérdense de burrito. William Burroughs. William Burroughs. Invented. William Burroughs. Invented. Qué irónico. William Burroughs invented the calculator. The calculator. Number five. James Russell. James Russell invented compact disc. Number six. Yeah. Humphrey Davy. Humphrey Davy invented the electric light bulb. Invent electric light bulb. Miss Edith, what is the electric light bulb? Look at this. This is electric light bulb. Electric light bulb. Okay. Yeah. Let's pronounce. It's very important the pronunciation. It's very important the pronunciation. You can repeat. This is microwave oven. Microwave oven. Compact disc. CD, compact disc. Electric light bulb. Humphrey Davy invent electric light bulb. The corporation, Zenith Radio Corporation, invented the control, remote control. What is it? Radio. Nikola Tesla invent the first radio, el primer radio, transmisor. This is. Ese no es la imagen del antiguo, del primero. Era diferente. The telephone. The first telephone. Who invented the first telephone?
desde teléfono, Alexander Graham Bell invent the first telephone. Alexander Graham Bell. Los de hermanos de brothers, de Wright Brothers, Wright Brothers son los hermanos Wright. Me supongo que sí han escuchado. De brothers Wright o de Wright Brothers, los hermanos Wright invented the first airplane. William Burroughs invent the calculator, the first calculator. Television. John Logie invent the first television. Black and white, blanco y negro. Black and white, no color. Okay? The first inventions, los primeros inventos. Until here, do you have any question? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Any question? Do you understand? Notice the structure. Notan la estructura, la fórmula que yo he puesto. Ustedes tienen, no me pueden poner cualquier cosa. Por ejemplo, no me pueden colocar, example, invented, calculator, y de ahí William Burroughs. No. Tiene una estructura, ¿ya? The name of the person, que viene a ser el subject. The name of the person is the subject, ¿ya? William Burroughs invented, ¿ya? The first calculator. William Burroughs invented the first calculator. ¿Ya? Years and years. Ok, les voy a dejar un momentito para que ustedes puedan copiar. Can you see the board? Copy. Write down. No, chicos, recuerden que yo les decía, clase dada, clase practicada e ilustrada, ¿se acuerdan? Ya, estos inventos, ustedes... Como ahora hay problemas de no podemos salir, entonces tenemos que estar en casita. Algunos tienen impresora, otros no. Por ejemplo, yo no tengo impresora, pero tengo que agenciarme, pero ustedes lo van a dibujar en su notebook, ¿ya? Lo van a dibujar para que no tengan pretexto de estar saliendo y correr el riesgo de contagiarse, ¿ok? Lo van a ilustrar y me van a formar oraciones. O sea, me van a colocar, dibujar y al costado le van a poner el nombre de cada uno. ¿Ya? ¿Ya? ¿Can you see o no? ¿No pueden ver? Miren, chicos, les explico antes que empecemos a escribir. Lamentablemente, esto de las plataformas, al comienzo no, pero ahorita se está congestionando muchísimo porque hay muchos usuarios, hay mucha gente que lo estamos usando. De repente a un comienzo estuvo bonito, pero de ahí no. Se sobrecarga, se congestiona. Entonces, por eso, en las plataformas del Zoom, de Jitsi, a veces se cuelga porque está demasiado recargado. Incluso, a ustedes se habrán dado cuenta, cuando se manda un video, cuando se manda alguna cosa, dicen, ¡ay, no puede llegar! ¿Por qué? Porque está demasiado, demasiado lento el internet, ¿ya? Entonces, no depende de mí, tampoco de ustedes. Es el problema de que todo el mundo lo estamos usando. Lamentablemente, sí, hay gente irresponsable que pasa chatea en el Face, ¿ya? Y lo usa innecesariamente. Entonces, por eso es que hay distorsión. O de repente sus megas, no tienen, su internet es un poquito bajo. Ya por eso es que no se escucha bien, no se ve bien. Pero quiero que me digan, si no para acercar la laptop.
¿Se ve? ¿No se ve? ¿Ahí? ¿Ya? ¿Ok? Can you see yes or no? Yeah, aquí, right up. Samins. Pueden dibujar o pueden pegar. Ya pueden dibujar o pueden pegar para ilustrar. Dibujen, ustedes son dibujantes. Yo le impreso, pero yo sé que ahorita sus papitos y todos estamos mal económicamente. Entonces, ¿lo pueden dibujar? Ah, dice que está fuerte.
Me avisan cuando terminan. Finish. Did you finish? May I erase this part, no? Okay, okay, Patrick. May you erase this part? Yes.
Finish this, the other part. Finish or no yet? The sentences write on your notebook. Las oraciones se copian en el notebook, hijito. Porque ¿dónde vas a estudiar? Yo quiero saber si esta parte de acá, finish, para poder voltear la laptop. Para voltear la laptop. Finish this part or no, no yet. Ahí. Okay. Can you see here? Ahí pueden ver. Ahí sale el video. Aló. Hola, Estefano, ¿cómo estás, hijito? Tú eres de A, ¿no? Madre, la verdad. Mal de mi garganta. ¿No has entrado, hijito? Ah, ya, yeah, ok. Thank you, mi amor. Ya, yeah, thank you. Me acuerdo. Look at. Here I... Thank you, Stefano. I repeated, invent. Yeah, invented here, invent. Thank you. Eso quiere decir that you are paying attention.
Good. Okay. Okay, finish, no? Finish, that's, yeah? Jesús, Jesús. Okay. Let's continue. I'm going to repeat the pronunciation, okay, to the inventions. This is, me estoy cubriendo, aquí. This is microwave oven, microwave oven. Percy Spencer invent the microwave oven, the microwave oven. James Russell invent the CD, the compact disc. This is, what is it? This is electric light bulb. Humphrey Davy invent the electric light bulb. A corporation, a company, a group of inventors invented the, what is it? Remote control. Nikola, acuérdense de Nikola Porchela. Nikola Tesla invented the first radio transmisor, radio. The telephone. Who invented the telephone? Yeah, you can memorize. This is the telephone. Alexander Graham Bell invented the first telephone. The airplane. The Wright brothers, los hermanos Wright, invented the first airplane. Calculator. William Burroughs invented the calculator. Television. John Logie invented the first television. Black and white television. El primer televisor blanco y negro. This is the inventor.
All right. I'm going to erase the board, yeah? I'm going to erase the board. You have to learn, you have to practice, you have to learn the information question. Information question. Information question. Information question. Information question. Su nombre lo dice. Give an information. For example, I say, a ver, ¿quién inventó el horno microondas? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo digo quién? ¿Qué hizo Nikola Tesla? ¿Cuándo lo creó? Perdón, ¿cuándo lo inventó? Esas son information question. Today I'm going to talk about only three, pero son más. But for this class, only you need what? 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 Who? When? What do you use the information? What is the thing? You make question. You ask with what? When you need, yeah? Four things. For objects. Things, objects. Who used for the name of the person, for the name of the person, when you need to know for the day. Date. What is date? Monday, Tuesday, Wednesday, April, May, June, July, August, or 2020, 2019, or the day. Yo les coloco the day antes de empezar la clase. The date. Day. Month, year, yeah. Ahí lo que está con red, pueden observarlo. Okay, questions.
Answer the questions. Answer the question using the correct information. What? What? Ahora, to make question. To make questions, you are going to use information question at the beginning. Van a usar los information question first, primero. What? After that, you are going to use the auxiliary did. The auxiliary did. This is an auxiliary. This auxiliary, su nombre lo dice auxiliar, auxiliar to the verb. Auxiliar to the verb. Did is an auxiliary that indicates the past tense, that the question is in past. Indica que la pregunta te la están elaborando en past. Eso quiere decir que cuando está el auxiliar, el verbo don't change the verb. Teacher, what? What did? A ver, what did? Humphrey Davy, Humphrey. Invent. Invented. No, invented. Teacher, this is auxiliar. Teacher, did. Pero acá, this is a verb. ¿Para qué está el auxiliar ahí? No tiene razón, ¿eh? ¿Para qué? Porque no tiene traducción. El auxiliar no se traduce. Don't translate. Auxiliar. The auxiliar helps to the verb. If the auxiliar is here, the verb is in present, no past. Present, the verb is in present because the auxiliar helps to the verb. El auxiliar ayuda al verbo, por lo tanto ya no lo tengo que poner en past. Tiene que estar en present because the auxiliar indicates the past. Okay, this is the function. What did Humphrey Davy invent? What did Humphrey Davy invent? A ver, tell me you. What did Humphrey Davy invent? What did Humphrey Davy invent? Humphrey Davy replaced for pronoun he. Humphrey Davy replaced for pronoun he, for he. Invent. Dice, pero aquí lo estás colocando en past y aquí en present. In present here because it's question. And in question, the auxiliary is here. Okay? He, aquí en past. Ahí sí, porque no hay auxiliar. He invented the electric light bulb. Hello. Okay. Buenos días, mi papá me lo pasó Patricia Hidalgo. Disculpa, quiero saber, me dijeron que cómo se llama tu proveedor de tecnología.
No sé si me puedes enviar algo del dial. Mira, yo necesito un cable, no sé si tengas un cable HDMI de USB tipo C, HDMI, ¿verdad? Ajá. A ver aquí, Patricia, Patty, a ver, tell me, what Nikola Tesla invent? What Nikola Tesla invent? Nikola Tesla, what did Nikola Tesla invent? What did Nikola Tesla invent? He invented the first radio. Number three, what did Zenit Radio Corporation invent? It's a corporation, entonces they, because it's a group. They invented remote control. A ver, todavía no están copiando, ¿no? Voy a escribir hasta ahí. A ver, copien, chicos. Write down. Write down, copy, copy, write. Write down. Thank you.
Ma, te llamas. El otro curso. Ay, chicos, continue, kids. Dime, Estefano. Derecha, izquierda. Ay, ay, ay. Okay, let's continue. Who? If you want to know the name of the inventor, the name of the inventor, cuando yo te digo, a ver, who is going to teach mathematics? Who is going to teach mathematics? Miss, for example, Miss Teresa. Yeah? Miss Teresa. ¿Quién te va a enseñar matemáticas, Miss Teresa? Who is going to teach English? Miss Edith. Okay. Who is the principal of the school? Teacher Oscar Yates, el director. Who? Who is the owner of a school? The promoter. Who? The name of the person. Okay.
When you need to know, cuando necesitas saber, when you need to know the name of the person, the question is who. Who? Number one. Who? Les cuento algo. Aquí el who no es igual, el único, que no se parece al resto de information question. El what era what did, pero el who no necesita did. Por lo tanto, si no necesita de su auxiliar, ahí sí el verbo tiene que estar en past. Porque yo les indiqué que el the auxiliar did indicate, yeah, indicate that the question is in past. El verbo tiene que estar en present because the auxiliar did helps to the verb. But in this part, yeah, who invent, aquí es invented. Aquí, pero Miss, ¿por qué no les puedo auxiliar? Porque el who no necesita auxiliar. Por lo tanto, invented. Yeah. Who invented the first train? Is the first, aquí no se ve, steam train. Who invented the first steam train? ¿Quién inventó el primer tren a vapor? Yeah, who invented the first? Is Robert Stevenson. If you want, solamente puedes contestar así, Robert Stevenson. Pero this is incomplete. Who invented the first steam train? ¿Quién inventó el primer tren a vapor? Ya, yo puedo decir Robert Stevenson. Pero la respuesta completa sería Robert Stevenson. Invented. De. Steam train. Okay. Let's see. Number two. Who thank you.
Television. Ustedes saben que en inglés ninguna palabra lleva tilde. Television. Ahí. Ahí. Is correct here? Ahí. No se ve nada. Se ve hermoso. Para el lado de ahí. Aquí en Compact Disc, recuerden como el jugador James Rodríguez, James Russell, James.
ahí lo pueden escribir también, James Russell, it's enough here. Yeah. Until here, hasta aquí. Aquí nos quedamos y me voy a contactar por el Zoom. ¿Ya? Yeah. Until here is the class. Until here is the class. ¿Ya? Yeah. Me voy a contactar con ustedes por el Zoom. Esto lo, que está en el cuaderno lo estudian, porque la próxima clase voy a coger mis de 5 en 5, ¿ya? Yeah, para que ustedes puedan decirme la respuesta. Sí, sí, voy a esperar, voy a esperar. A moment, please, wait, wait. A moment, please. Finish. Primero termine. Yeah. Listen. Listen. You have to practice. You have to. Yeah. You have to practice in your house. You have to learn, aprender the inventions and the person who invented, yeah, the people who invented them. Okay? Hello, buenos días. Hello. Good morning, good morning. Good morning, my little kid. ¿Qué pasó, mi pequeñita? Ya, pero ¿dónde estás? En la 1. ¿Dónde están las películas? Ya, ahorita lo muero. Ya, mi amor. You're welcome. Voy a girar un poquito porque hay algunos niños que se han atrasado. ¿Eh? ¿Ahí es correcto los que se han atrasado? No. Mi amor, hijita, ahí puedes ver ya. Respóndeme si no para girar otra vez la pantalla. Ya, pero ahorita hay una niña que todavía quiere copiar. No, no me olvidé, les decía acá, dice, James Russell invented, que la respuesta puede quedar ahí, pero si no, lo completamos. Invented the compact disc. Sí, ahí es, se puede poner así también. Dime, Estefan. Todavía no, porque todavía están en contacto, todavía no. Porque están todavía escribiendo. Ahorita no hay. Y
No, pero de ellos mismos. Voy a estar 15 minutos. Este solamente esta mañana, mi amor. Ya termino la semana. Okay.